Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos en esta ocasión. Hoy estamos a día miércoles 6 de diciembre. Bienvenidos a este espacio dedicado al repaso de la lección de Escuela Sabática. Recuerde que le saluda y le da la más cordial bienvenida su amigo y su pastor Obed Cruz Gómez. Antes de iniciar con nuestro estudio, te invito a que incline su rostro y vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por sus bendiciones. Gracias por todo lo bueno e incluso por lo malo. Señor nuestro, en esta ocasión estamos listos para abrir su palabra. Sin embargo, deseamos que usted descienda a nuestras vidas, a nuestras mentes y nos haga entender el mensaje que hoy tiene preparado para nosotros. Por favor, acompáñenos. Bendícenos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo presentar a un nuevo Dios? Una vez que Pablo hubo captado la atención de los pensadores de Atenas, dirigió a su audiencia al Dios del cielo. Te invito a leer Hechos capítulo 17 versículos 24 al 27. ¿Qué método adoptó Pablo aquí en un intento de llegar a estas personas? Para un pueblo que se preocupaba lo suficiente por las cosas espirituales como para construir un altar a un Dios desconocido, las palabras de Pablo eran intrigantes. Un Dios creador que no vive en un templo no necesita nada de los humanos, sino que él suple las necesidades humanas. Para una cultura impregnada de mitología griega, en la que los dioses eran impredecibles, egocéntricos y crueles, la idea de un Dios como el que describía a Pablo era un pensamiento maravillosamente intrigante, y los hombres del Areópago dieron sus primeros pasos hacia un Dios de amor. El hecho es que este Dios al que no conocían se daba a conocer, de hecho, también deseaba que lo conocieran. Es probable que Pablo haya compartido más conceptos en el Areópago que las pocas palabras que Lucas registró en esta historia. Parece razonable por cuestiones de espacio que Lucas se limitara a resumir el discurso de Pablo. Si eso es cierto, entonces probablemente Pablo haya desarrollado en cada detalle cada uno de los conceptos que hemos leído hasta ahora. Entonces, desglosemos el discurso de Pablo en conceptos. Número 1. Primeramente, elogió su actual percepción espiritual y su sinceridad. Número 2. Luego mostró que había estudiado sus creencias y que había encontrado algunas cosas que respetaba entre lo que había aprendido. Número 3. A continuación, les habló de una cosa en particular que había descubierto en el estudio de su religión y que ellos admitían que no entendían. Número 4. Después de eso, de un altar a un Dios desconocido, sino que apreció y admiró a un pueblo que se preocupaba lo suficiente por las cosas espirituales como para hacer el esfuerzo y el gasto de adorar algo que ni siquiera conocían, por si les faltaba algo. ¿Estaban equivocados? Por supuesto, pero eso tenía solución. Lo importante al principio era que fueran devotos en lo que sí entendían. Pablo reconoció que eso era material con lo que el Espíritu Santo podía trabajar. Pablo había encontrado un tema de conversación que despertaría el interés de ellos. ¿Qué puentes y puntos de contacto se te ocurren que abrirían oportunidades para una conversación más profunda con otras personas con las que entras en contacto? Muchas gracias por acompañarnos en el repaso de la lección de Escuela Sabática Estudiando Ando. No olvide que puede compartir los audios para que más personas conozcan de la palabra de nuestro Dios. Y recuerde que el día de mañana lo espero a la misma hora. Y deseo de todo corazón que hoy pase un hermoso y muy bendecido día. Hasta mañana.